¿Qué tal, amigos? Buenas noches o buenos días, depende de cuando empecéis a ver el videoblog. Recuperamos hoy la vieja sección de Preservemos el lenguaje náutico, que la teníamos un poco abandonada. Hoy os voy a comentar una expresión, un término náutico muy bonito que está completamente en desuso y que la gente normalmente no sabe qué significa, de dónde viene, y es el término aguja de marear. Supongo que alguna vez habréis oído hablar de la aguja de marear, lo habréis visto en novelas o habréis visto alguna película donde se habla de la aguja de marear. ¿Qué era la aguja de marear? La aguja de marear es simplemente la brújula, compás, que es como lo llamamos los marinos, una brújula. ¿Por qué aguja de marear? Porque inicialmente era una aguja o un clavo o una pieza metálica en forma de aguja que estaba imantada y que se ponía sobre un corcho o una madera en un líquido y siempre marcaba el norte. Con eso se orientaban a partir de, pues probablemente de la Edad Media, los antiguos marinos. Aguja, ya digo que es por la forma que tenía, y marear significa navegar. Ya lo explicamos en otro videoblog, lo que era marear y los mareantes son los marinos, ¿no?, que se agrupaban en cofradías o gremios de mareantes. También una expresión muy bonita. Aguja de marear, una expresión náutica preciosa, completamente en desuso, cuyo origen es el que os he explicado y que básicamente se refiere al compás del buque, a la brújula. Próximos videoblogs. Vamos a empezar a hablar del Valvanera, del centenario del Valvanera, que se cumple dentro de unos días. Y os voy a contar muchas cosas sobre el Valvanera. También voy a hacer un videoblog probablemente mañana o el viernes sobre la varada del cazaminas este del Turia, que me han llegado muchas preguntas y, en fin, muchas cuestiones sobre el siniestro. Lo que pasa es que todavía no tengo suficiente información como para hacer un videoblog. Un videoblog un poco amplio y para poder explicar con detalle lo que ha sucedido. Nada más por hoy. Un fuerte abrazo marinero a todos vosotros.